un gran reto, único en mi vida y mi carrera profesional. Primero, sacarlo porque tengo la experiencia y conozco la UPR de la A a la Z. La conozco bien, conozco su estructura administrativa, conozco cómo se opera, conozco dónde están los puntos débiles, los cuales y acciones que podemos tomar para fortalecerlo. Créeme que en momentos de crisis es que la gente se crece y yo creo que lo podemos hacer. Porque el que pretenda creer que Miguel Muñoz en 2 años, llegando en medio de una huelga, va a solucionar problemas tan serios como los de NSF y lo de la Middle State Commission on Higher Education, podía implantar un plan de trabajo. La UPR para mí, digo, y no quisiera repetir lo que dice todo el mundo, que es un recurso mayor que tiene el pueblo, es un gran recurso para el pueblo de Puerto Rico. La UPR es una institución que, mira como te dije al principio, aún con el golpe más grande que pueda recibir, va a sobrevivir y va a echar hacia adelante. Y yo creo en eso, porque yo creo primero en la gente que está allí. Porque yo puedo discrepar de un José Torres, yo puedo discrepar de la presidenta de la APRO y de la APRO. Yo no tengo ningún problema. Podemos tener discrepancias, pero sí coincidimos todos en una cosa, que queremos lo mejor para la universidad. Ahora, el problema es si cuando llegue el momento de tomar las acciones, de verdad pensamos en esa dirección.